Ostras. Bon dia a tothom, benvinguts a la roda de premsa del tècnic del Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández. Comencem, Marc Brau, com vulguis. Xavi, què tal? Bona tarda, Marc. Bona tarda. Després de la victòria al Clàssic, demà tornem a jugar contra un equip similar a la classificació de l'Almeria, part baixa de la classificació. No sé si creus que serà un partit més similar al que veu tenir la Lliga i si veu analitzar tot el que va passar a l'Almeria, creus que les coses que vau fer malament contra l'Almeria són les que heu de recuperar per poder guanyar demà el partit al València? Si esperes un València semblant en aquest sentit. Sí, sí, jo crec que sí. Esperem un rival on creiem que serem molt dominadors. Ells defensen bé en Baraja, han guanyat en agressivitat, potser en ordre defensiu. Veient el partit, l'últim partit que juguen a casa amb la Real Societat, estan molt intensos, molt solidaris, molt generosos en el treball defensiu, molt ràpids en la transició. Bé, esperem ser molt dominadors, ser més pulcres en atac, intentar generar més ocasions de gol que últimament, i venim de perdre d'Almeria. Per tant, hem de canviar el xip ja de la Copa, contents per l'altre dia per la victòria, però al final això va de guanyar. Juguem a casa, amb l'afició, i volem els tres punts. Per tant, però serà un rival difícil que ve amb urgències, està en aquests moments en zona de descens i serà complicat. Ells estan jugant molt també. Què tal, Xavi? Hola. Som Morri de Catalunya Ràdio. Ara que ja han passat unes hores, saber si un dels millors llegats de la victòria al Bernabéu és haver aconseguit apagar el nivell de soroll que acompanyava l'equip i que acompanyava el moment que estàveu vivint, i fins a quin punt això és important de cara al que ha de venir, sobretot a la Lliga. Bé, aquí soroll sempre n'hi ha, està clar, no? Si no és un tema, és un altre, és el Barça, i això és molt gran. Això és un transatlàntic que aporta molta gent, molts mitjans, molt entorn, i això és normal. Soroll sempre n'hi haurà. És com gestionem nosaltres el soroll des de dins, no? Nosaltres estem tranquils, sabem que vam fer moltes coses bé, moltes coses a millorar, i que demà tenim un partit transcendental, no? Que és l'hora de la veritat. Tenim dos títols en joc molt importants per nosaltres aquesta temporada, i ara diria que és l'hora de la veritat, no? Començant ja per demà. Hola, bon dia, Xavi. Damià López, bon dia. De RAC1. Continuant una miqueta amb el que ens ha deixat la victòria de l'altre dia, s'ha debatut moltíssim a nivell futbolístic, forma part del funcionament i de com és aquest club, com tu saps. Volia saber tu com ho interpretes, no? Si interpretes que el que s'ha fet és una anàlisi futbolística o que fins i tot se li ha posat una miqueta d'aigua al vi a la victòria. Com ho interpretes? No, nosaltres des de dins, des de fora no ho sé, perquè llegeixo molt poc. Des de dins fem una anàlisi on el Madrid ens va apretar, ens va exigir, ens va sotmetre en molts moments. És justament el que no volem en pilota. Nosaltres volem defensar sempre en pilota i tenir possessions molt llargues. No ho vam aconseguir, no vam ser capaços de mantenir la possessió en molts moments. No és el nostre objectiu, però bé, també hi ha moments on els partits grans davant d'aquests rivals et poden sotmetre. No busquem nosaltres una possessió del 36% o 35%, no és el final que vam aconseguir. Busquem una del 60, del 70, fins i tot del 80, però la gent ha d'entendre que això és futbol i que hi ha un contrari i que pot jugar i que et sotmet i que també té jugadors que no la perden i que en molts moments et pot dominar. A partir d'aquí nosaltres també treballem defensivament, sense pilota, i crec que aquí vam estar extraordinaris. No, aquí sí que ens podem felicitar, però no és el partit ni l'escenari que busquem. Nosaltres busquem un escenari com el de la Supercopa, per posar un exemple també del dia del Madrid, no? Ser dominadors, possessions llargues, mantenir la pilota, generar coses en pilota i defensar en pilota. Això és el que busquem, no? A partir d'aquí hi ha molts moments que el contrari juga i que té la pilota ell, i a partir d'aquí també treballem en menys quantitat, treballar sense pilota, en bloc mig sobretot, en bloc baix, a la pressió alta. Bé, no vam recuperar pilotes a pressió alta, no vam dominar el joc amb pilota, però sí que el vam dominar sense pilota, i també ens hem de felicitar per això. Hola, Xavi, ¿qué tal? Muy Hola. Bien. Santiago Valle para la cadena SER. Lo decías ahora, que a mí lo trabajáis, pero menos lo del bloque bajo, la defensa, sobre todo en el área, como fue en el caso del partido contra el Real Madrid. Me gustaría saber en qué cantidad lo trabajaste en los días previos, esta defensa del área que vimos contra el Real Madrid. Si fue una cosa que trabajasteis mucho, previendo lo que podía ser ese partido, o no lo trabajasteis demasiado. Nada, porque al final no tuvimos tiempo de entrenar.
Entrenamos la estrategia, entrenamos la presión alta, entrenamos un juego de posición para no perder el balón, entrenamos lo que creo que es lo más significativo y lo más importante para el concepto de juego que tenemos, ¿no? Nosotros queremos tener el balón. Solo en un partido, creo, uno y quizá otro que recuerde, no hemos tenido el dominio del partido desde que soy yo entrenador del Barcelona. Por lo tanto, por un partido hacer un análisis creo que es exagerado. Creo que es exagerado. No estuvimos bien con balón, no supimos salir de la presión alta del Madrid, no tuvimos circulaciones de balón alta. Tenemos que mejorar con balón, sí, tenemos que mejorar, pero sin balón estuvimos extraordinarios y eso también es importante. Hola Xavi, bon dia, Francesc Latorre de, bon dia. De TV3. Abans dels jugadors que estan de baixa per aquest partit, també hi haurà, entre cometes, la teva baixa, que no podrà ser a la banqueta contra el València. Això com condiciona la manera de treballar? Com t'has imaginat que serà? Patiràs menys, patiràs més? Ja heu decidit on estaràs? Com serà això per tu? Demà veurem aviam on puc estar. Suposo que estaré en un box, més tranquil. Intentaré veure-ho de més a dalt, que potser es veu millor el futbol i els espais i els jugadors, es veu millor des d'una perspectiva més alta. No? Demà ho decidirem, però bé, no canvia res, no generarà pas cap canvi. No? La mateixa estructura de partit, el mateix horari, els jugadors arribaran un parell d'hores abans, xarra, normal, l'únic que no podré estar a la banqueta, però no em canvia en absolut. Hola Xavi. Hola. Toni Somartí de Relevo. Volia preguntar per les faltes directes. Si no em falla les dades que tinc, el Barça no marca de falta des de fa quasi dos anys, des que va marxar Messi. Just l'últim gol va ser contra el València. És un aspecte que treballes amb els jugadors? T'has posat a tirar faltes amb ells? Dones algun consell? Sí, les entrenem cada dia abans del partit. De fet, avui han fet golaços Ansu, Rafinha, Marcos, però bé, és estar encertat i tenir l'encert en el moment just. No triem quan ens piten una falta, no? També ens en piten poques, sí, ens en piten poques al voltant de l'àrea i n'hem de generar més. Hem de generar més per tenir moltes més ocasions en aquest sentit. Però bé, si veus entrenar i veus els especialistes que tenim, tinc confiança que en algun dia arribarà algun gol de falta. Hola Xavi, Jordi Carné del diari Esport. Veient el partit de Koundé l'altre dia al Bernabéu, no tens la sensació que el Barça s'està perdent a un gran central, tenint en compte que ell ha de jugar per necessitat com a recurs a la lateral dret? Gràcies. Sí, hi ha molts moments que i ell també prefereix jugar de central, no? Però bé, són circumstàncies de l'equip. Moltes vegades es pot adaptar perfectament també a jugar de central esquerra, central dret, lateral dret. Bé, ho està fent bé, ho està fent bé. I ataquem d'una manera i defensem d'una manera que normalment ell acaba sent un central més. No? Llavors és una garantia defensivament, en atac també s'incorpora. Bé, és un jugador, jo crec que és un fitxatge espectacular pel Barça. No? Ens està donant un gran rendiment. Hola Xavi, Germán García. Hola, bon dia. Bon dia. Hace unos años, estando como entrenador Tata Martino, se goleó un Vallecas y la noticia fue que se había perdido la posesión. Hubo un revuelo importante a través de los medios de que se había perdido por primera vez después de muchísimo tiempo. En esta ocasión ha sido, digamos, más la posesión que en aquella ocasión. ¿Tú entiendes estos debates y que no se hable precisamente de lo que fue la victoria que consiguió el Barça? Gracias. Sí, esta vez también veo que ha habido revuelo, por lo que me preguntáis. A ver, es un tema. Por eso siempre digo que el Barça es el club más difícil del mundo. Porque tú ganas en Madrid 0-1 y parece que no convence. Cuando si fuera al revés, sería fiesta nacional. Entonces, es el club más difícil del mundo. Ahora me lo compráis, ¿no? Ahora sí. Ya lo dije el año pasado y me cayeron hostias como un piano. Es así. En el Barça tienes que ganar y convencer y además tener el 70% de posesión y generar tu 17 y el contrario 3. Este es el objetivo y es el objetivo nuestro. Pero hay que entender que hay un contrario, que es campeón de la Champions, que es campeón de Liga, vigente campeón de Champions y vigente campeón de Liga. Y les estamos compitiendo. Y cuando te aprietan alto, que años atrás prácticamente solo lo hacía el Rayo Vallecano de Paco Gémez, pues es difícil tener la posesión porque te hacen mano a mano, te hacen marcaje individual. ¿Y cómo tienes la posesión si no hay un hombre libre? Pues está el espacio generado ya a la espalda de la defensa. Pues es así. Y al final es entender de fútbol.
O sea, hablar de la posesión cuando te hacen hombre al hombre y te están jugando un mano a mano y es absurdo, es absurdo. Nosotros no nos plantamos en el área del Barcelona para estar en el bloque bajo. Nos puso el Madrid ahí. Nos puso el Madrid ahí. No es que nosotros, no, vamos a defender y nos vamos a cerrar atrás. Ese no era el objetivo del partido. Pero el rival te lleva a estas situaciones. Y el que no lo entienda, pues bueno, que siga con el debate. Pero esto es fútbol y va de esto. Buenas tardes, Xavi. Buenas tardes. Para el tiempo de juego de la cadena COPE. Ayer renovó uno de sus capitanes, lo había pedido usted, Sergi Roberto. Imagino que estará satisfecho y también contento porque por fin la semana que viene se han emplazado a verse el agente de Sergio Busquets, el capitán, y el club para hablar ya por fin de su continuidad. Gracias. Sí, muy contento. Para mí es una gran noticia que Sergi pueda continuar un año más con nosotros. Para mí es un futbolista extraordinario. Ya lo he dicho muchas veces, le he elogiado muchas veces. Y sé que aquí está todo criticado, pero desde dentro del vestuario le valoramos muchísimo, muchísimo, como persona y como profesional que es, ¿no? Lo ha demostrado, además, futbolista que es una garantía, juegue donde juega, así que feliz por él y a ver Busi, al final es una decisión personal, ya he dicho muchas veces, dependerá de él mismo. Hola, mister. Buen día. Hola, buen día. Alejandro Segura, en directo para Radio Marca. Este inicio de 2023 ha sido de mucho desgaste físico, partidos de Liga, Copa, Europa, pero se ha llegado a un punto en el que ahora, por ejemplo, la semana que viene es una semana limpia para vosotros. Es verdad que entre semana habrá el partido de vuelta de Copa. Y en esta lucha por la Liga, el Madrid sí que tiene partido de Europa contra el Liverpool y si pasa de ronda, tendrá partido de cuartos de final. No sé si crees que esto para vosotros, en esta pelea por la Liga, es una pequeña ventaja que tenéis ahora para poder preparar el partido de domingo a domingo. Gracias. Sí, visto así, sí, claro, tendremos más tiempo, pero nos gustaría estar vivos en Europa, está claro, ¿no? Pero se nos ha dado así, no hemos hecho bien, no hemos competido bien en Europa y por eso ahora tenemos menos partidos. Sí, en este sentido nos dará más tiempo para descansar, para entrenar mejor, para recuperar bien. Bueno, sí, en este sentido es cierta ventaja, sí. Buenas tardes, Xavi, Alfredo Martínez. Buenas tardes. Vuelvo un poco al tema que comentaban Damián y Germán, en torno a que se genera más debate. Incluso da la sensación de que el Barcelona tiene que pedir perdón por haber ganado en el Bernabéu cuando teníais las bajas que teníais y el Madrid no genera ninguna ocasión, ¿no? ¿A qué crees que es debido todo esto? ¿A la grandeza del estilo de juego que implantasteis, a la forma de ganar, envidias? ¿Qué explicación le das a todo esto? Que poco se debate de las pocas ocasiones que os hizo un equipo como el Madrid en su estadio. Ya lo he dicho muchas veces, aquí es el club más difícil del mundo, porque además de ganar tienes que convencer, no solo vale ganar, tienes que convencer. Nosotros tenemos una idea de juego muy clara, que cuando no se da aún ganando, pues la gente no está tan satisfecha, ¿no? Estamos satisfechos porque ganamos en un campo muy difícil y tenemos una cierta ventaja en la semifinal de Copa, ¿no? Para estar en la final. Pero sí que es verdad que yo quedé mucho más satisfecho el día de la Supercopa que el día de la semifinal de Copa. Esto es una realidad, es así, es así. A mí me gusta ganar e irme siendo más protagonista en el juego, más dominador, pero es el fútbol. Cuando te presionan alto y te presionan bien y están Rüdiger y Militao ganando duelos y te plantan en tu campo, pues es difícil salir, pero es fútbol, es fútbol. Es el club más difícil del mundo, sin ninguna duda. Bona tarda, Xavi. Bona tarda. Volia preguntar, abans has parlat de l'horari de partit, veient les dades dels 23 partits que heu jugat, 13 els heu jugat a les 9 de la nit, 2 més tard d'aquest horari, i només heu jugat 3 partits a un quart de 5. Feu alguna cosa diferent vosaltres a l'hora de preparar aquests partits que jugueu a un quart de 5, a nivell de qualsevol cosa, d'entrenament, de preparació de cara al partit, d'alimentació, etcètera, etcètera? Gràcies. Bé, en aquest sentit canvia l'horari i canvia doncs, que el jugador poden dinar a l'estadi, poden venir una estona abans i dinar, però res més. En el cas de jugar a les 9 tenen berenar, vull dir, tampoc varia massa. No ens concentrem, crec que és millor que estiguin a casa amb les seves famílies, que és on estan millor, en el seu hàbitat natural, i a partir d'aquí 2 hores abans concentrats, el que vulguin abans pot dinar, però poc canvi més. Carles Ruiz Pérez, de Diari La Vanguardia. Heu jugat 6 partits sense Lewandowski i els heu guanyat tots 6. No sé quina interpretació fas de que l'equip pugui guanyar sense que estigui la suposada estrella.
Bé, no, i guanyar sense Pedri, sense Andreas, sense Usman, són baixes importants i vam aconseguir guanyar un camp com és el Bernabéu molt difícil, no? Això vol dir que l'equip està fent coses molt bé, que és un equip, que és un bloc, que tots volem guanyar, que ens fa mal perdre, que hem aconseguit ser un equip guanyador en molts aspectes del joc. Bé, per nosaltres és essencial que amb aquestes 3-4 baixes que vam tenir l'altre dia, doncs l'equip aconsegueixi guanyar a camps tan difícils, no? Contents per això també. Sí, aquí. Hola, Gabriel Sanz, del Mundo Deportivo. Després del partit de l'Almeria, el diari va explicar que un grup de 5 jugadors van arribar al seu límit físic per cansament i per prevenció, van jugar uns altres, els va fer una determinada rotacions. M'agradaria saber si per al partit del València et tornes a trobar amb la mateixa situació i si les rotacions de demà estaran condicionades més pel cansament físic d'un mes amb 16 partits o una qüestió tècnica? Sí, analitzem sempre quan acaba el partit, tenim les dades físiques, bé, treballem molt l'aspecte físic, quants metres han fet, alta intensitat, quants sprints, i sí, hi ha molts moments doncs, que hi ha jugadors que estan en números vermells, no? D'alguna manera. Però bé, això ho analitzem, mirem qui té més risc de lesió, intentem evitar lesions, fem treballs de prevenció també de lesió. En fi, ho intentem tenir tot controlat perquè el jugador estigui en perfectes condicions i tingui un alt rendiment, però a vegades se'ns escapa i hi ha jugadors lesionats. No? Però bé, demà afectarà poc, crec que és una final per nosaltres. Guanyar el València és molt important després de perdre l'Almeria i de guanyar demà el perseguidor, el Madrid, jugaria després. Per tant, els hi ficaríem més pressió estant a 10 punts. No? Per tant, per nosaltres demà és una final. Hola Xavi, Aurora Fuster per a Principal. Hola. Volia preguntar-te el fet de que tu has comentat que durant aquest partit són tots finals i llavors com els transmets als jugadors que aquesta final és igual important que el partit de l'Almeria i que no pot passar el que va passar en aquest partit. Gràcies. Bé, que ens serveixi d'experiència, no, el partit d'Almeria, que hem de sortir amb la intensitat necessària que requereix la situació de la Lliga. És una oportunitat d'or per nosaltres de posar-nos a 10 punts a l'espera de que faci el Madrid després al camp del Betis i tornar a guanyar. Hem fallat ja el dia de l'Almeria i és un partit a casa, no podem perdre punts. Bé, depenem tant de nosaltres que no podem fer més errors com els d'Almeria. No? Joan Domènech. Del periòdico. El partit del Bernabéu ratifica una mica que és més fàcil defensar-se en bloc baix que atacar un bloc baix per un equip? No, jo crec que no és difícil, has de tenir molt talent, és veritat, quan et defensen en bloc baix has de tenir molt talent i sortir-te del guió moltes vegades, provar parets, provar un xut de fora l'àrea, buscar passes interiors, d'alguna manera arriscar més per tenir més ocasions, no? Si fas lo just i necessari costa de generar situacions de gol, no situacions d'atac, però bé, jo sempre penso que és molt millor pressió alta, pressionar, és la nostra, ser proactius d'alguna manera, no? Nosaltres mai som reactius, mai, simplement perquè el rival ens col·loca allà, no? D'alguna manera com el Madrid l'altre dia. Carlos. Què tal, Xavi? Carlos Monforan, directe pel Twitch de Gijantes. Volia incidir en el tema de les lesions, Pedri, Lewandowski i Dembélé, com els estàs veient, com va la seva evolució i quan tornaran? Gràcies. I també si pots mencionar el nom de Christensen. Gràcies. No, l'Andrea ja està bé, demà estarà disponible al 100%. Bé, estan evolucionant, tant Robert, que té molt bones sensacions, avui li he preguntat i està molt bé, i Pedri i Dembélé estan en el seu progrés, vull dir que d'alguna manera el que posem també de què marcarà, l'evolució marcarà, és això, les sensacions de cada jugador marcaran la tornada d'ells, no? Una mica... Doncs aquesta setmana ens anirà molt bé per veure exactament on estem de cada un, però no hi ha una data establerta. Hola Xavi, bona tarda. Hola. Nacho Jiménez de Más que Pelotas. Después del gran partido que hizo Marcos Alonso como central, quería preguntarte cómo valoras su temporada hasta el momento y también qué factor te hace decidir ubicarlo como central antes que Eric García. Gracias. Bueno, primero el rendimiento que nos está dando Marcos es sensacional, creo que es un gran fichaje, es solvente, es un futbolista que tiene una personalidad espectacular, juegue de lateral izquierdo, de central, que no ha jugado en su carrera y se ha adaptado perfectamente. Es ganador de duelos en el juego aéreo, es ganador de duelos cuando salta al punta que viene a descargar.
la espalda la cubre bien, es bastante rápido para la envergadura que tiene. Bueno, es una garantía para mí como central, he visto posibilidades para jugar, nos da mucha salida de balón porque esa pierna natural. Muchas cosas, pero muy contento de tener a Marcos en el equipo, es un jugador muy, muy profesional, muy solvente, un buen chico además. Para mí es un fichaje espectacular. Hola Xavi, buena tarde. Guillermo Raspar, Iniestazo. En los grandes Barças de la época moderna siempre se ha destacado una línea del campo. En el Barça de Guardiola se hablaba del centro del campo, en el Barça de Luis Enrique con la MSN se habló de la delantera. Sin meterme en el modelo de juego, que creo que lo has dejado claro mil y una veces, ¿crees que este Barça, el punto diferencial o quien realmente esta temporada está sacando las castañas del fuego en momentos complicados, es la línea defensiva y ha sido el salto de calidad para poder aspirar a volver a competir por todo? Sí, pero la línea defensiva empieza con por ejemplo, con Lewandowski. Es decir, en el fútbol no puedes decir que estos tres están marcando la diferencia. Nosotros no, nosotros jugamos como bloque. Jugamos como bloque, o sea, todo el mundo ataca y todo el mundo defiende. El primero que ataca es Ter Stegen y el primero que defiende normalmente es Lewandowski. Por lo tanto, si la línea defensiva y encajamos está bien y encajamos pocos goles, es gracias también a los puntas que están apretando bien y podemos tener la línea defensiva alta. Es un tema de equipo, no se puede destacar a tres o a dos o a cuatro o a seis, ¿no? Destaca al equipo, destaca el trabajo de equipo, defensivo de todo el equipo y ofensivo de todo el equipo. También muchas veces salimos desde atrás con Ter Stegen y hemos hecho gol desde Ter Stegen y es un trabajo ofensivo, ¿no? Es todo el equipo, ¿no? No se puede destacar una línea en concreto, ¿no? Sería injusto. Buenas tardes, Xavi. Adrià Regàs para el Diario del Barça. Mañana te enfrentas a un Rubén Baraja que lleva dos partidos como entrenador de Valencia y también dos partidos en Primera División. Te quería preguntar cómo se prepara un partido cuando hay tan pocas referencias sobre entrenador rival, tanto en su nuevo equipo como en la categoría. ¿Has mirado partidos suyos en otros equipos? ¿Cómo lo has preparado? Porque imagino que no debe ser tampoco una tarea sencilla. Gracias. Sí, le hemos analizado. Creo que Pipo Baraja, además, que es un buen colega, fue un gran compañero, un gran futbolista además, que marcó diferencias en el Valencia, en el gran Valencia histórico. Creo que es un fichaje acertado porque quiere al club, es un entrenador que hace muy bien las cosas. Bueno, hemos analizado sobre todo los dos últimos partidos, cómo lo ha planteado, qué ha hecho en defensa, qué ha hecho en ataque, y a partir de ahí pues buscar soluciones y alternativas para atacarles mejor, defenderles bien, pero será un rival difícil. Han ganado en intensidad, en ritmo, en coraje, creo que les ha enchufado mucho y se está viendo. Perdieron en Getafe cuando no merecían y ganaron a la Real Sociedad en casa, además jugando bien, ¿no? Muy intensos, y nos va a costar mañana, va a ser un rival duro. Hola Xavi, bona tarda, Pau Pedraza. Bona tarda. Has convocat un altre cop per segona vegada a Estanis, m'agradaria saber què l'has vist per tornar-lo a convocar i si hi haurà la possibilitat de veure'l sobre el terreny de joc. Gràcies. Bé, ja vaig dir l'altre dia que Estanis és un futbolista versàtil, està donant moltes coses al Barça B, està marcant diferències i gols importants, és un extrem pur, pot jugar a la dreta, a l'esquerra, va cap a dins, s'associa bé, físicament més fort, és difícil de veure un extrem amb aquesta envergadura. Bé, té condicions per ser important, sí. Hola Xavi, Ángel Álvarez de Culinaria. Hola. En los últimos partidos llegaste a explicar que no te sentías del todo conforme por la producción ofensiva del equipo. ¿Qué crees que le ha faltado al Barça como para mejorar en esa faceta del juego? Bueno, nos faltó salir de esa presión alta del Madrid, luego más paciencia ya una vez progresábamos, cuando teníamos la oportunidad de progresar a campo contrario, tener la paciencia necesaria para tener más circulación, más pases, más apoyos, más movilidad, pues muchas más cosas que lo hemos analizado y que mañana intentaremos mejorar para tener más dominio en el juego con balón, ¿no? Hola Xavi. Hola. Bon dia. Marc Barraca, bon dia. De Barcelona. Estem veient un Frank Kessier més responsable en pilota, que està donant molt a l'equip. L'altre dia per poc marca un gol que finalment és en pròpia porta. Va estar a punt de fer un segon. Estem veient el gran Kessier del Milan, el gran Kessier que va fer un bon paper a la Lliga Italiana. Gràcies. Sí, estem molt contents amb el Fran perquè està donant un rendiment molt alt, tant en defensa, en atac, no perd pilotes, té molt poca pèrdua, genera moltes ocasions de gol, quan té molt bon timing d'arribada en atac, l'altre dia doncs, no va ser gol de miracle. Bé, un futbolista que treballa per l'equip, que és generós. Molt bé, ha tingut la paciència, ja vaig dir l'altre dia, ha tingut la paciència necessària i crec que aquests minuts i aquests partits li està donant confiança per ser més important, no? Molt content amb ell. Hola, Xavi. Hola. Bona tarda, David Ibáñez. Bona tarda.
Tú que has jugado tantos clásicos, ¿cómo puede influir el hecho de que vosotros ganasteis el último, el Madrid lo ha perdido? Ya sé que son competiciones diferentes, pero ¿cómo puede influir eso anímicamente en la mente tanto del Madrid como del Barça? Y ya si le metéis 10 puntos esta jornada. Sí, bueno, pues para nosotros es un golpe de moral y de confianza, pero hay que trasladarlo a otra competición ahora, que es la Liga, mañana, ¿no? Tenemos un partido duro. Mañana será duro, ¿no? Pero sí, queremos ponernos a 10 puntos antes de que juegue el Madrid en el Villamarín, sí. Pero pendientes de nosotros. Primero hacer nuestro trabajo, 3 puntos importantísimos, vitales para la carrera hacia el título y centrados en el Valencia. Xavi. Hola, buenas. Hola. Frank Robert de Televisió Espanyola. Ansu Fati hace 3 temporadas marcó su primer gol en Liga en el Camp Nou contra el Valencia. Uh-huh. Supongo que este dato él lo tiene controlado o a lo mejor pues le puede ayudar a ganar un poco de motivación. ¿Cómo lo ves precisamente de eso, de motivación? ¿Lo ves titular mañana hasta marcando ante su público? ¿Lo necesita esto, Ansu, entiendo? Sí, claro. Todos los puntas siempre necesitan marcar y sentirse bien para coger confianza. A Ansu le veo bien. Está entrenando muy bien, le veo motivado y será importante. Lo será, estoy convencido, tengo mucha fe en él, mucha. Hola, Xavi. Hola. Núñez para La Sexta de Antena 3. Quería preguntarte, ahora que la Liga entre vosotros, entre Barça y Madrid, va a ser un juego de presiones, de quién pone presión a quién en la competición, ¿jugar antes que el Madrid y meterle presión de esa manera o prefieres jugar después sabiendo ya el resultado? Gracias. Bueno, pues no lo sé, la verdad. Lo que prefiero es, jugar antes y ganar. ¿No? El otro día jugaron ellos antes, empataron y luego nosotros perdimos la oportunidad. Al final tenemos que hacer el trabajo, centrarnos en el Valencia. Va a ser mañana, insisto, va a ser un partido muy difícil, muy difícil. Ellos se juegan la vida, se juegan la vida. Va a ser muy complicado. No, no vamos a estar pendientes del Madrid hasta que no termine el partido y tengamos los 3 puntos, así que nosotros hacer nuestro trabajo, que es importante. Nosotros somos los que estamos en mejor situación y dependemos de nosotros mismos. Gracias, buenas tardes. Gracias.